Elon Musk hizo una alarmante predicción sobre el futuro de la humanidad. El empresario habló de una sexta extinción masiva que se está produciendo, pero esta vez causada por las actividades humanas. Son miles las personas que siguen a ciertos líderes de opinión y empresarios, como Bill Gates, Mark Zuckerberg y Elon Musk, quienes acostumbran a entregar sus predicciones frente al futuro del mundo. Y es que, como no, si varios de ellos le han atinado sucesos que se han hecho realidad en los últimos tiempos. Esta vez no sería la excepción con el CEO de Tesla y Space, quien expuso su predicción en torno a lo que le depara a la humanidad en el planeta Tierra y sus avances para que los humanos se vuelvan seres multiplanetarios. Además, alertó sobre una próxima extinción masiva en la Tierra. Elon Musk se ha caracterizado por ser un constante usuario de las redes sociales y, usualmente, utiliza su cuenta de Twitter para dar alguna explicación o su visión sobre un tema en especial. La historia de la vida en la Tierra está marcada por 5 eventos de extinción masiva de biodiversidad, causados por fenómenos naturales extremos, escribió un usuario sobre una investigación hecha por biólogos de la Universidad de Hawái y el Museo de Historia Natural de París. Musk cree que el mundo está próximo a la llegada de humanoides robóticos, serán bípedos y antropomórficos, pero mucho más inteligentes y cohesionados entre sí. También explicó que ha evitado el desarrollo de proyectos humanoides para no colaborar en un futuro similar a lo que se podría ver en la saga Terminator, aunque cree que ahora ese futuro es inevitable. En ese sentido, contó que en Tesla están elaborando el primer humanoide, que llega más tarde de la cuenta porque se siente partícipe de un apocalipsis producido por un enfrentamiento entre humanos y estas nuevas formas de inteligencia artificial. Por otro lado, Elon Musk piensa que la hegemonía de una nueva moneda, criptomonedas, que está supervisada y controlada por un sistema en red, es mucho más fiable y segura que el sistema en cadena actual, que depende de unos pocos oligarcas que controlan las bases de datos del dinero para alterar la economía a su antojo.